Hi. Hi. How are you? I'm good. How are you? Me too. Very nice. Yes, very nice. Very, very nice. Good. Say hi to my friend. Hi. Girlfriend. No, friend. My friend. You're my boyfriend. Ah, boyfriend. Yes, Korean. Oh, North Korea. North. North. Why? Why? Mitsi. Mitsin. Hola, ¿qué tal? Ay, hola, hablas español. Sí, hablo español, tú también hablas español. ¿Cómo te llamas? María Fernanda. María Fernanda. María más o menos. Oye, ¿qué parte de México tú vives? Por Cancún. En Corea va mucho luna de miel para allá. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Vamos. Creo que es... Sí. ¿Shival? Eso lo aprendí por BTS. ¿BTS insulta? No. Es que una vez, Jungkook, Shival, you know. A la fe. Y entonces así como que... O sea, nadie sabía que era eso porque pues nadie sabe coreano. ¿Tú eres ARMY? Obvio que sí. Mira esto. Ahí vamos. Mira esto. Años hace yo... Otoke. Otoke. Jinja. Oh, Jinja. ¿Qué más? Bichoso. Oye, tú eres adolescente, ¿no? 17. Falta un año para ser adulta, ¿no? Uh-huh. En la preparatoria. Estudia por online. Obviamente, todos con cubrebocas, ya sabes. Allá también puede ir en discoteca con cubrebocas. Claro. O sea, no debería. No. Ah. De madre, güey. O sea, sí puedes ir. Ni siquiera te piden tu credencial ni nada. O sea, solo te ven así y ya. A veces, si te piden tu credencial, le dices, no, pues es que voy a cumplir 18, no sé qué. Vengo con mis amigos y ya pasa. ¿Por qué hoy no fuiste? Es que yo a los 14 sí salía mucho. No sé, es que ya, ejemplo, si te ven así, de cabello así, si te ven guapilla, o sea, no sé cómo decirlo, mucha gente se te acerca en las discotecas. ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres salir a bailar? Pues entonces siempre habían problemas, siempre habían peleas, siempre. Entonces yo, no, mamá, pues ya no salgo nunca. En mi familia, que ahora le tengo que pedir permiso igual a mi papá. O sea, yo no vivo con mis papás, Oye. Yo pregunté, ¿no te vas a discoteca tú? Ahora me dices, yo no vivo con tu mi padre. Así me... Sí, sigue diciendo. Te cuento. Sí. Ok. Habían dos niñas, pero una tiene novia, la primera me gusta a mí. Porque un día nos engañó, te cuento una historia. Un día nos engañó. Respira un poco. Ok, ¿sabes qué? Sí. ¿Y qué me cuentas de ti? Ahora después... me pregunto. Muchas gracias, sí, por preguntarme. Oye, María, yo me llamo Pion. Mucho gusto. Ahora te saludo. Mucho gusto. Pion Son. Pyeongseon, ah, coreano. Soy hombre, mucho gusto. Tú hablas, yo escucho. No, está bien. Me gusta tu historia. Es que una vez cuando tenía 14. Oye, en 14 años ha pasado muchas cosas, ¿no? Sí, te digo que fue la edad que tú dices, no. No es cierto, broma. Entonces yo desde eso nunca he tenido novio, nunca. A mis 17 años te puedo decir que nunca he tenido novio, jamás en la vida. ¿Así es la cultura mexicana? No. Aquí hasta niñas de 12 años andan con novio. Con su bebé. Yes. Qué mala broma, güey. Pero en realidad... Ah, claro que sí. O si no, tu mamá te nació cuando era muy joven. Sí, efectivamente. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Ahorita ha de tener como unos 32. O sea, ¿cuándo tenía 15 años? Cuando tenía 17. Oye, tu mamá es menor de edad que yo. ¿De verdad? Pero de unos 25, 28, ¿no? 33. O sea, podría ser mi papá. Sí. Ah, por eso no te deja. Pues creo que no es eso. Yo estoy muy loquita, o sea, loca. Tú eres loca. Sí, estoy loca. Yo sé qué hay que hacer y qué no hay que hacer.
Es que esa es tu historia, ya no voy a hablar porque es triste. Tú tienes 26 baterías, sí, sigue diciendo. Bueno, mi mamá ya se casó y mi papá ya se casó con otra persona. Ah, con otros, otros. Están rotos, están separados. Están separados. Oye, están separados. Están rotos. No, no. A ver, vamos a tomar agüita porque ya. Ya, ya, vamos. Ya, ya, toma agua. Es alcohol, ¿no? Ya. Sí, ¿has escuchado ese refrán que dice borracha, borracha, pero buena muchacha? Bueno, esa soy yo. ¿Tú eres? Pero no tomo, la diferencia es que yo no tomo. Soy muy bromista. ¿Aló? Entonces, oye, ¿qué? Sería algo de, ya, es que me daré unos. En conclusión, no sé si me dejan tener novio, ¿no? Oye, qué interesante tu historia. Pero es normal ahí en México, ¿no? Es muy normal que la gente se separe aquí, pero... Aquí también, por ejemplo, la mayoría de los padres cuidan mucho niños, pero mis padres no me cuidaron, por eso yo crecí así. Ok. ¿Ah, ok? ¿Qué cosa ok? Oye, entonces tú estabas buscando por aquí un coreano. Sí, yo quiero aprender a hablar. Ah, la verdad, ya sabes muy bien hablar, pero todavía quieres aprender a hablar. O sea... Budum. Hola. Hola, ¿qué están haciendo? Drinking. Sí, salud, salud. 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 ¿Qué? Tomándote. No alcohol, sí. Ni droga. No. Es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. 생일 축하합니다. 사랑하는 주황색 생일 축하합니다. Yeah. ¿Cuál es el regalo? ¿Yo? ¿Por qué hablas español? Como tú hablas español, yo también hablo español. Aprendí para conquistar las latinas. No tenemos novio, no tenemos novio. Pero protagonista está cansada. Sí. Ella estaba durmiendo ahora, yo vi. Estaba cerrada su ojo. Sueño. Es su cumpleaños, pero ella no quiere. Sí, la obligamos. Ya, bueno. Chao, que disfruten. Chao. Oh, protagonista, mantenga. Están en fiesta. Cumpleaños de ella. 생일 축하합니다. 사랑하지 않지만은 아니었다면 생일 축하합니다.